Saludos, amigas y amigos telespectadores, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro Minuto 90, tiempo para la información deportiva. Bueno, para hablar de diversas cuestiones, fútbol, por ejemplo, empate a uno del Lecce Balompié, el equipo está ya matemáticamente en segunda andaluza, empate a uno frente al Camas. Quedan dos jornadas únicamente para que concluya la competición. Y lo mejor que puede pasar es que esto ya termine, esta agonía, este desastre mayúsculo, y a ver qué decide Ángel Gómez Mariscal, a ver qué piensa hacer el mandatario del Écija Balompié, porque la situación es realmente insostenible. Tercer descenso consecutivo del Écija Balompié, que se dice pronto, tercer descenso consecutivo. Eso en cuanto al Écija Balompié se refiere. En baloncesto, derrota del Bornell y Écija Basket 6-7-9-0 ante Alajaraque, 67-90, 23 puntos arriba el equipo onubense. El próximo sábado, choque de vuelta de estos cuartos de final de la fase de ascenso a la Liga EVA. Vamos a ver, la realidad es que el equipo de Jesús Navarro necesita un milagro prácticamente para meterse en la Final Four. Tiene que ganar por más de 23 puntos en la cancha del Alajaraque. Un auténtico equipazo. Pero es baloncesto y el partido habrá que disputarlo, naturalmente. Pero sinceramente se me antoja muy difícil pensar hoy por hoy en una machada de esas características. Tiene que ganar por mínimo 24 puntos el equipo écijano para meterse en la Final Four. Tenis, vigésima edición del torneo de primavera, ya conocemos los campeones de todas las categorías. Hablaremos también de triatlón, la presencia en Sevilla en el triatlón olímpico de Sevilla el otro día de varios de los nuestros, el mejor de nuevo Antonio Hostos Grau, vigésimo quinto de la general, segundo en su categoría, en la franja que va de los 49 a los 59, él con 57 años, enfrentándose a gente bastante más joven, segundo en esa franja de edad, Antonio Hostos. Pero lo primero, antes de ir hoy con el mundo del fútbol, es el recibimiento que el alcalde de Écija, David Javier García Hostos, efectuaba en la mañana de hoy en la alcaldía a uno de los grandes deportistas de la historia de Écija. Como recordaréis, hace nada, el Pleno del Ayuntamiento aprobaba por unanimidad de todos los grupos municipales rotular la actual calle El Rubio con el nombre de José Antonio Rodríguez Melenas, el que fuera delantero de, entre otros muchos equipos, el Real Betis Balompié. Hace poco nos atendía Melenas desde su domicilio particular, manteníamos una entrevista amplia con él, nos atendía de forma exquisita, está pasando unos días en Écija y hoy el alcalde le recibía, recepción en la alcaldía y por supuesto luego las declaraciones de los protagonistas. Es nuestro primer argumento. Suele ser habitual que normalmente las personas que reciben un reconocimiento del ayuntamiento, en este caso del pleno de la corporación, pues normalmente pues aquel día incluso estén en el propio pleno, pero bueno, por razones obvias del trabajo y la residencia actual de José Antonio, pues no pudo estar allí, entonces no pudo atender a los medios, entonces quedamos con él que tenía que venir por temas familiares, algunas cuestiones a Écija, y habíamos dispuesto que bueno, que en cuanto estuviera por Écija, pues le íbamos a hacer esa pequeña atención, le íbamos a contar un poco cómo va la obra de su calle, nunca mejor dicho, aunque no lo vamos a inaugurar hasta pasado ya el verano, cuando ya esté finalizada la calle completamente. Y bueno, y queríamos aprovechar que ya que venía a decir, pues bueno, pues que tuviéramos una recepción un poco más informal, pero que habláramos ya cuestiones de que posiblemente en cuanto pasen los primeros días de septiembre, lo normal es que hagamos una inauguración oficial de la rotulación. Y hoy el protagonista, por supuesto, es él. Yo realmente, si me dices, ¿cómo estás? Pues sin palabras.
sin palabras, porque que tu ciudad rotule una calle con tu nombre, eso es lo más importante que le puede pasar a un ciudadano, ¿no?, de una ciudad. En mi caso, como yo digo cariñosamente, mi pueblo, ¿no?, pues para mí Écija siempre será mi pueblo. Pero fíjate que estoy mucho más orgulloso por lo que representa, ¿no?, porque me hayan, como he dicho, escogido como punta del iceberg de un montón de personas que han trabajado en la cantera, que han luchado por la cantera, incluso por los que hemos estado en la cantera y no han llegado al objetivo, ¿no? Pues me parece mucho más orgullo para mí que me hayan elegido como representante, ¿no? Y una responsabilidad también importante, ¿no?, el representar a ese amplio espectro de personas, ¿no? Una calle, además, José Antonio, muy futbolera. La calle en la que está el estadio, la calle que tiene que... Hay allí una peña del Real Betis Balompié, la peña de Jesús Capitán Capi, en definitiva tú que estuviste en el Betis. Una calle, vamos, no puede ser mejor, ¿no? Yo creo que sí, que es la calle ideal, ¿no?, que simboliza, pues, quizás eso, lo que no se ha reconocido hasta ahora, ¿no?, que es el trabajo de como te digo, de muchas personas que trabajan con niños y niñas écijanas, ya no solamente en el fútbol, sino en cualquier deporte, en la cultura, en el tema taurino también puede ser, ¿no? O sea, que la persona que pase por aquella calle, aunque vea mi nombre, vea el esfuerzo y el trabajo que realizan muchas personas para que niños y niñas de Écija se formen deportivamente, pero fundamentalmente yo creo que humanamente, ¿no? ¿Suele venir con frecuencia por Écija? Sí, a ver, yo vivo en Canarias, está un poquito lejos, pero 4 o 5 veces al año suelo venir. Tengo aquí a mi familia, a mi madre, a mi hermana, a mi sobrino, a mi cuñado, a mis primos, a mi familia, ¿no?, en concreto, ¿no?, y a mis amigos. Siempre es especial, ¿no?, ver, recuperar ese tiempo con la familia, con los amigos, recordar miles de anécdotas, recuerdos. Tiene que ser muy bonito, ¿no? Lo bonito yo creo que es eso, el encontrarte, ¿no?, el encontrarte con la gente querida, porque realmente vienes a una ciudad en la que yo llevo 30 y pico años fuera, y yo cada vez que llego me siento como que si vivo aquí, ¿no?, ya por la cercanía de todo el pueblo écijano, que se ha demostrado ahora, ¿no?, con esta unanimidad, con el cariño que han tratado la iniciativa. Aprovecho para dar las gracias tanto a David, ¿no?, como a la corporación, a todos los miembros de la corporación, con el cariño que han tratado la iniciativa de la calle, ¿no? Y en estos días imagino que también gente por la calle te habrá felicitado, habrás tenido muchísimos mensajes durante estas últimas semanas, no lo sé, pregunto. Muchísimos mensajes de no poder atender a tanto mensaje, tanta felicitación, y sentirme un poco como, quizás entre comillas, abrumado, ¿no? Abrumado y además muy orgulloso, pero abrumado de decir, bueno, cuánto cariño se me brinda, ¿no? Pero orgulloso de que esto haya sucedido, ¿no? ¿Mantienes algún contacto con el mundillo, el ambiente futbolero local? Sí, totalmente. O sea, siempre estoy al tanto de lo que hay en la ciudad, en el tema deportivo, en el tema de fútbol, la iniciativa ahora de que están intentando de unificar, ¿no?, todas las canteras, que sería una cosa muy, muy positiva. De la problemática que hay con el Écija, evidentemente, desgraciadamente, a ver si se soluciona pronto y el club que es representativo de la ciudad esté donde tiene que estar y representado por quien tiene que estar representado, no por otros tipos de personas, ¿no? ¿Y del Real Betis Balompié que nos puede contar? Que hemos ganado la Copa. Ya más no se puede contar, ¿no? Después de 17 años ganar la Copa y que pase esto, o sea, año maravilloso en todos los aspectos. Dejamos atrás ese acto que tenía lugar esta mañana en la alcaldía. Vamos ya con el mundo del fútbol de competición primera andaluza. Ahí tenemos los marcadores de la jornada, la número 10, fase de descenso de categoría. Écija 1, Camas 1. La Barrera 1, Camino Viejo 2. Osuna Bote 4, Lora 0. Estrella San Agustín 5, Fútbol Cazalla Sierra 2. No se disputaron, naturalmente, los partidos a Atlético Dos Hermanas Bellavista y Pedrera Cerro del Águila. La clasificación, ahí la tenemos. Camas, 50 puntos en 30 partidos, 1,66 puntos por partido. 48 puntos en 30 partidos, 1,60, Camino Viejo. Atención, 47 puntos en 28 partidos, pero con el máximo porcentaje, hoy por hoy, puntos por partido,
Estrella San Agustín 1,67. 45 puntos en 30 partidos, 1,50 puntos por partido, Bellavista. Osuna y Pedrera, ambos exactamente igual. 39 puntos en 28 partidos, 1,39 para ambos. Écija Balompié, 30 puntos en 28 partidos, 1,07 puntos por partido. Fútbol Cazalla Sierra, 29 puntos en 30 partidos, 0,96 de porcentaje. 26 puntos en 30 partidos, el Lora 0,86, cierra la barrera con 23 puntos en 28 partidos, 0,82 puntos por partido. En el Estadio Municipal San Pablo, el pasado sábado, escasísimo ambiente, no es para menos, el equipo ya ha descendido matemáticamente a segunda andaluza y el Écija Balompié que no pudo pasar del empate frente al conjunto del Camas. Se adelantaría camino de la media hora de partido el equipo visitante en gol de Manu Rivas, minuto 30 de la primera parte, empataría en el 21 del segundo periodo Iván Pérez para el conjunto de Roberto Mesa. En definitiva, reparto de puntos, uno para cada equipo, Écija Balompié 1, Camas 1 en el Estadio Municipal San Pablo el pasado sábado por la tarde. Aquí lo importante es el descenso de categoría. El equipo ha mejorado un poquito en estas últimas semanas. Ha encadenado varios resultados positivos. Dos triunfos consecutivos, los tres puntos ante el Cerro del Águila, el otro día no perdió. La reacción ha llegado evidentemente tarde. O sea que esa es la cruda realidad, como siempre digo. El equipo ha descendido matemáticamente hace ya un par de jornadas a la segunda andaluza. Incluso el porcentaje puntos por partido ha empeorado como consecuencia del empate frente al Camas. Tal es así que ya a lo máximo que puede aspirar el Écija Balompié es a sumar 36 puntos. Tiene 30 actualmente en 30 partidos, con lo cual el porcentaje puntos por partido va a ser de 1,20 si es que gana los dos partidos ante Camino Viejo y Bellavista, que evidentemente eso está por ver. En definitiva, el tercer descenso consecutivo del Écija Balompié. Vamos a ver qué hace Mariscal una vez que concluya la temporada. Si su objetivo, si su pretensión es seguir para sacar al equipo en segunda andaluza, en fin, yo sinceramente pienso que esto es una absoluta barbaridad, un auténtico desastre. Tres años consecutivos, verdaderamente lamentables para un equipo que primero desciende de forma administrativa por impago, que luego cae de división de honor a primera andaluza y que ahora cae de primera andaluza a segunda andaluza. Han pasado por aquí no sé cuántos entrenadores, el otro día me pasaban el dato, no sé cuántos futbolistas en los últimos años, un desastre sin paliativos. La gestión deportiva de Ángel Gómez Mariscal merece un cero como una catedral. Ese es el balance que podemos hacer desde que este señor aterrizase en el Estadio Municipal San Pablo en junio del año 2019, para prometer lo que luego, bajo ningún concepto, ha cumplido. Esa es la realidad. Se ha cargado, literalmente, al Écija Balompié. Es un desastre la gestión de este señor y su socio, el desaparecido en combate, Javier Blasco. Vete tú a saber el tipo de relación, si es que mantienen algún tipo de contacto entre estos señores. Lo cierto es que llegaron de la mano porque ambos se hicieron con el Écija Balompié, con aquel acuerdo con Jun Gompar, y desde entonces para acá, lo que todo el mundo conoce, un completo desaguisado, un desastre. Esa es la realidad del Écija Balompié. Y estamos esperando al señor Gómez Mariscal para que convoque a los medios, si algún día lo cree conveniente,
y ofrece explicaciones. Porque la primera pregunta es, ustedes, ¿por qué no pagaron en junio de 2019? Porque aún no sabemos por qué no pagaron a la AFE. Y aquello provocó el descenso administrativo del Écija Balompié. Desde entonces para acá, el acabose, el desastre mayúsculo en el que está inmerso el Écija Balompié a todos los niveles. De la segunda B, de la tercera, que en realidad es lo que heredó Mariscal, un club en tercera división, a la segunda andaluza la próxima temporada, si es que compite, que ya veremos. Eso en cuanto al Écija Balompié. Cantera, pues nada, están ya prácticamente todas las categorías finalizadas. Tan solo tenemos los marcadores que vemos en pantalla. El tercera andaluza juvenil de la Ciudad del Sol, que va a terminar el próximo sábado frente al Cerro del Águila, y por tanto penúltima jornada para el primer equipo juvenil, derrota contundente 6-0 en el campo del Torreblanca. Terminaron los infantiles de la cuarta andaluza, ganaron en Estepa 1-2 en el estadio Era Verde y han sido sextos con 45 puntos en 28 partidos. En esa misma categoría, cuarta andaluza infantil, el Écija Club de Fútbol, lógicamente, ha terminado también la competición, derrota 3-2 en el campo del Aral para un equipo que ha sido colista con 8 puntitos en 28 partidos. Eso en cuanto a la cantera de fútbol se refiere. Vamos con el mundo del baloncesto para ver los marcadores. Ahí los tenemos, encuentros de ida, cuartos de final, fase de ascenso a la Liga EVA, Bornell y Écija Basket 67, Alajaraque 90, CB Baza 72, Baloncesto Murgi elegido 88, Fuengirola 83, Los Olivos 72 y Fundación Club Baloncesto Granada 74, Gibraltar León 70. El próximo fin de semana, los partidos de vuelta. Hombre, está claro que en el emparejamiento nuestro, gran favorito para meterse en la Final Four, Alajaraque. En el Baza, Murgi elegido. En principio, el equipo almeriense parte con gran ventaja, puesto que ganó por 16 en el campo del Baza. En el emparejamiento Fuengirola, Los Olivos. Vamos a ver qué pasa en Málaga. Ganó el Fuengirola por 11, pero habrá que disputar el partido de vuelta. 11 puntos no es una distancia insalvable. Y sobre todo en Gibraltar León, vamos a ver, ¿no? Porque el Gibraltar León perdió por 4 en la cancha del CB Granada, 4 puntitos, presumo un partido de vuelta ciertamente apretado. En fin, en lo que al equipo de Jesús Navarro respecta, vamos a ver imágenes. Ahí lo tenemos ya del choque disputado el pasado sábado en el María del Carmen Ruiz Cano en la Alcarrachela, partido que ofrecíamos en directo a través de la televisión pública. Pasó un ciclón, sinceramente, por el pabellón María del Carmen Ruiz Cano en la Alcarrachela. El Alajaraque, que había ganado la temporada regular con 25 victorias y una derrota, demostró que es el mejor equipo de la Liga Nacional. Y eso que el primer cuarto fue bastante igualado, 17-18, pero en el segundo cuarto los onubenses pusieron la directa, ganaron ese parcial por 18-34, con lo cual al descanso ya ganaba el Alajaraque por 17 puntos, 35-52. En la segunda parte, por más que quiso reaccionar el equipo de Jesús Navarro, las distancias más o menos se mantuvieron. Hubo un momento en el que se colocó a 12 el conjunto de Jesús Navarro con alguna posesión de pelota para incluso estar ahí en esa franja psicológica de los 10 puntos, pero al final no pudo ser. Es más, en el tramo final del partido volvió a marcharse en el marcador claramente el Alajaraque, que acabó ganando por 23, 67-90, con varios jugadores tremendamente acertados. Javi Rodríguez, 24 puntos, 4 triples, 21 puntos. Diego Recio, también 4 triples. Por parte del equipo écijano, el jugador más valorado, 12 puntos, 8 rebotes, Shai Miller. Esta vez no tuvieron su mejor noche Calle Abreu, que se quedó en 8 puntitos, ni tampoco José Ropero, que se quedó a 0, un jugador que suele estar por encima de los 10 puntos. Bueno, pues en definitiva, ganó el Alajaraque, ganó el mejor, nada que objetar. Este es un equipo diseñado por y para subir a Liga EVA.
gente prácticamente profesional viviendo del baloncesto en estas alturas y en estas competiciones, madre mía, y contra eso es muy difícil competir. El Aljaraque con algún que otro elemento ciertamente muy desequilibrante. El número 6, Javi Rodríguez, claramente es un jugador de otra categoría superior. Con lo cual, nos ganaron por 23 y en Aljaraque el próximo sábado va a ser dificilísimo. En cualquier caso, habrá que disputar naturalmente el partido. Jesús Navarro, el entrenador del Bornell y Ecija Basket, al término del encuentro. Bueno, el resumen es que el planteamiento que teníamos era en este caso anular al número 6, a Javi Rodríguez. Inicialmente lo hemos hecho, pero hemos descuidado muchísimo a los otros jugadores, nos han metido una cantidad de triples brutal, que creo que son unos 15 en todo el partido. La culpa en este caso es del planteamiento, es del técnico, en este caso mía, ¿vale? Y bueno, al final del segundo cuarto ya nos ha costado mucho remar, después en el tercer cuarto nos hemos puesto a una diferencia de 12 y con ataque para nosotros, defendiendo bien, compitiendo bien, pero se nos ha hecho duro. Duro porque han demostrado que no solo este equipo vive de Javi Rodríguez, no el número 6, que es un estilete, evidentemente 24 puntos, pero ese número 7 Recio, ese número 12 Mora, ese número 33 Iván, cuatro hombres llevando la ofensiva, una auténtica barbaridad, ¿no? Es un auténtico equipazo, Fernando, de hecho por eso es el primero de toda la nacional, pero sí es verdad que nosotros teníamos nuestras armas también, nuestras opciones, lo teníamos planteado bien, pero no nos ha salido ese planteamiento, así que bueno, evidentemente todos juegan aparte de Javi Rodríguez y es un equipo muy, muy completo. Hoy nos ha faltado quizás un poquito más de aportación de hombres que suelen ser importantes en ataque, ¿no? Ese Calle Abreu, 8 puntitos nada más, José Ropero, que se ha quedado a 0, creo. Son hombres que habitualmente ven el aro y sin embargo hoy no han tenido su día, ¿no? Así es, así es. Al final es la frustración de querer hacer las cosas bien, de querer hacer las cosas mejor, de ser jugadores importantes porque lo son para nosotros, al igual que otros, y cuando no salen las cosas, no salen. En este mundo, en el baloncesto, hay que meter la pelotita en la canasta, no nos ha salido en este caso, y tenemos que seguir, que nos queda un partido más. Hay un partido que es el de vuelta, evidentemente, está súper complicado, ¿para qué nos vamos a engañar? O sea, pensar en ganar allí por 24 puntos o más, bueno, es deporte, es baloncesto, se puede hacer, pero es muy difícil, ¿no? Es complicado, evidentemente, pero nosotros vamos con la mentalidad de competir al máximo, de sacar el partido y de mejorar todas las cosas negativas, todas las cosas que hemos hecho realmente mal, que son muchas y tenemos que corregir esos detallitos para ir a muerte ahí. Necesitamos un partido prácticamente redondo, ¿no? Vamos a intentarlo, claro que sí, tiene que ser prácticamente perfecto, anular su ataque, defender bien y atacar nosotros bien. Pero fíjate lo que te digo, es un tipo de juego, me da la sensación, que se puede defender, ¿no? Ese abuso del triple, si se cierra bien como en la segunda parte el juego perimetral, hay opciones, porque por dentro ellos no se han caracterizado por meter balones al poste y tal, ¿no? Es un abuso del triple permanentemente. Ellos juegan muchísimo a tirar de tres, de hecho la media en la liga son 30-40 triples tirados, que es una barbaridad. Cuando tienen su acierto, hoy lo han tenido, ¿vale? Pues es lo que pasa, que nos sacan una diferencia de 20 puntos. Pero es verdad que tenemos que cerrar esos tiros y cerrándolo vamos a tener opciones, estoy seguro. Bueno, pues habrá que trabajarlo y habrá que intentarlo, por lo menos ese es el mensaje. Entrenador, ¿algo más? Nada más, agradecer a la afición, la asistencia, que ha estado el pabellón completamente lleno. Agradecerte a vosotros, la televisión de Écija, por retransmitir el partido en directo. Y nada, tenemos que seguir y el club es, bueno, apuesta mucho por el baloncesto, la ciudad apuesta mucho por el baloncesto y tenemos que darlo todo en el último partido. Muchísimas gracias. Las palabras de Jesús Navarro, el entrenador del Bornell y Écija Basket. Vamos también con más argumentos informativos, por ejemplo, el fútbol sala, que no quiero que se me olvide. Ahí tenemos imágenes de lo que fue el otro día el partido Córdoba Futsal Patrimonio B, Deporte y Ocio Cañada Rosal. En la ida 5-4 para el equipo carrosaleño, en la vuelta el Córdoba Futsal ganó de forma muy clara, muy contundente, por 8-1 al conjunto carrosaleño. Estamos viendo imágenes del partido, de esa goleada. Pabellón Vistalegre de Córdoba, el filial del Córdoba, doblegó, como digo, de forma rotunda, por 8-1 al Cañada Rosal. Pero, bueno, al menos quiero que estas imágenes sirvan para, creo que se lo merece, homenajear al conjunto carrosaleño. Un pueblo de apenas 3.000 habitantes, el Cañada Rosal, que ha sido capaz de meterse en la final para tratar de ascender a Segunda B. Apeó en semifinales al Nevaluz Écija Unión Deportiva, nuestro equipo. Luego en la final no ha podido con el Córdoba,
le ganó el partido de ida de la gran final por 5-4, ha acabado perdiendo en Córdoba por 8-1, pero creo que sinceramente hay que aplaudir el temporadón del conjunto de nuestra comarca. Adio, Deporte y Ocio, Cañada Rosal, ha hecho una temporada sencillamente extraordinaria. Enhorabuena para el Córdoba, que es el equipo que sube, por tanto, de categoría. Creo que se hace justicia globalmente hablando. El mejor equipo de la categoría era el Córdoba Futsal Patrimonio B. Lo ha demostrado en la gran final y sobre todo en este partido de vuelta, en el que no ha dado la más mínima opción al Deporte y Ocio. Pero, de verdad, nuestro reconocimiento para el equipo carrosaleño, que ha firmado una temporada sencillamente extraordinaria. En cuanto a Nevaluz, ya iremos informando naturalmente de cara a las novedades para afrontar la próxima temporada. Tenis, ahí tenemos también imágenes. Finales el pasado fin de semana en el Polideportivo del Valle de la edición número 20 del torneo de primavera. Os comento rápidamente los ganadores en las distintas categorías, de menor a mayor. En benjamines, Cayetano Gutiérrez, campeón del torneo. En alevines, Pablo Berral. En infantiles, Alejandro Racero. En cadetes, Iván Fernández, de la Luisiana, de la Campana. En dobles, Manuel Gutiérrez y Guillermo Ruiz. En categoría absoluta, Antonio Rodríguez. En veteranos, más 40, Marco García. Y en veteranos, más 50, Ernesto Novales. Vigésima edición del torneo de primavera. Las finales se celebraron el pasado fin de semana en el Polideportivo del Valle. Y termino rápidamente haciendo alusión a Antonio Hostos, muy especialmente nuestro triatleta, que venía de proclamarse el pasado fin de semana, el anterior, en Chiclana, campeón de Andalucía en su categoría, campeón de Andalucía de triatlón en la modalidad sprint, el otro día modalidad olímpica en Sevilla, triatlón de Sevilla. 1500 metros a nado, 40 kilómetros en bicicleta, 10 kilómetros carrera a pie. Antonio, esto fue 25º, está extraordinario, de la clasificación general, segundo en su categoría, en la franja que va de los 49 a los 59 años. Él con 57, enfrentándose a gente con algunos añitos menos, lo cual, hombre, le da, creo, un valor añadido al segundo puesto en su categoría de Antonio Hostos Grau. 2 horas, 8 minutos, 13 segundos, Antonio Hostos. El campeón, por cierto, en su categoría, el jerezano César Sicre López, 2 horas, 8 minutos, 8 segundos. 5 segundos, únicamente menos que Antonio Hostos Grau. Participaron algunos triatletas más de Écija, el segundo en la general de los écijanos, Francisco Agustín Reyes, 37º en la general, 2 horas 10:07. En fin, nos marchamos. Antonio Hostos, que por cierto, el próximo fin de semana en Marbella recupera el circuito andaluz de triatlón modalidad sprint, del que es vigente campeón, y vamos a ver qué hace en tierras marbellíes nuestro fenomenal triatleta. Nos marchamos a todos, gracias como siempre por la atención prestada. Si Dios quiere, el próximo viernes un poquito más de deportes aquí en Écija Comarca Televisión. Buenas noches.